Bueno, muy buenas tardes. Ajá, algunos me conocen. Soy Austin Barrios. Algunos me conocerán por el video en vivo que hice hace unos meses sobre el señor de los bolis. Y lo hice pues porque me pareció una injusticia que estaba pasando. Pero esta vez lo hago porque no me gustan las injusticias. Y la injusticia en ese momento es que la gente le está tirando muy duro a la policía. Le está tirando muy duro a la policía. Y yo les quiero decir es que todos no somos iguales. Así como hay buenos, hay malos. Y yo les apuesto que hay más buenos que malos. No es posible que por unos cuantos que hayan malitos por ahí, por decirlo así, estén pagando los que sí son buenos. Yo soy auxiliar de policía. Y ver cómo está pues cómo está actuando la civil, ya me parte el alma. No sé cuántos policías ya muertos, no sé cuántos caen quemados ya. Peleas por aquí con la policía, peleas por allá. O sea, eso es el propio vandalismo. Y de verdad se ve súper feo eso. Se ve súper feo que estemos peleando entre nosotros. Somos un país, somos una colonia. Y de verdad me pone muy triste. Porque esa no es la solución, esa no es la manera. Esa no es la manera de arreglar los problemas. Se supone que somos una unión, o sea, unámonos, nos estamos separando. Se acabó la cuarentena y vamos a pelear. La vida del policía no es fácil. Yo soy auxiliar. Y patrullero le toca hasta más difícil. La vida del policía, tú no sabes qué es cumplir año y no estar con la familia. Tú no sabes lo feo que voy a pasar la cuarentena sin la familia, queriendo uno estar con su familia, ir a casa. Y ustedes que estaban en casa, queriendo salir. Tú no sabes qué es que tu hijo nazca y no poder ir a verlo por estar en la policía. Hay mucha gente haciendo labores buenas. Hay mucha gente salvando vidas de verdad. Hay mucha gente que sí se toma el uniforme como es debido. Y de verdad soy súper triste por eso. Porque he visto muchos videos y la gente me ha dicho por qué son así, porque es que no somos así. Ustedes vieron el video del patrullero Zúñiga allá. Ustedes vieron otras cosas, que la policía ayuda aquí, ayuda allá, estuvo en la cuarentena con todos. O sea, sí, algunos pelearon y se pasaron, usaron la fuerza bruta, por decirlo así. Pero usted no sabe tampoco, este país es muy rebelde, este país hay mucha gente decente que tú le pides un favor, señor, me permite una requisa, me hace el favor y ese señor de una vez se la da, ¿sí me entendés? El señor no te pone problemas, o sea, yo qué me voy a meter con un señor que yo le pido una requisa y me diga, hágale. Hágale que usted la autoridad. O sea, nosotros no vamos tampoco hiriendo a las personas así porque sí. Pues tampoco estoy aquí como para justificar lo que pasó con el abogado. Que no soy nadie. Vuelve, le digo, la injusticia no me gusta y por eso estoy aquí. Es que policía y hueputas, son y hueputas, que no sé qué. De verdad, a todos nos están diciendo eso, porque yo también estoy portando el uniforme. Aunque soy por irme también si Dios quiere. Y la frase que di un día que no quería ser policía era porque pues de verdad no me gusta. Pues no me gusta como una de carrera. Pienso pues otras cosas, aspiro a otras cosas. Y la policía no es mala, no vean la policía como un enemigo, no vean la policía como lo peor. Ni lo estén comparando con los soldados porque los dos hacen una buena labor. Los dos también se sufren. Todos sufren. Usted no sabe de verdad qué es pasar las mejores fechas acá en una estación de policía. Usted no sabe qué es pasar por tantas cosas con las que uno está pasando por acá. Y viene cualquier persona a decir, policía hijueputa, policía gonorrea, que no sé qué, que hay que matar a todos esos piros. Marica, yo no les invito a que se pongan el uniforme. Porque de verdad no es algo que a muchos les guste.
pero tampoco nos sirven tan duro, parce. Que bastante tenemos con estar lejos de nuestras familias. Porque hay personas que sí están haciendo el trabajo como es debido. Hay personas que están tomando su labor como es. Hay otras que no. Y esas otras las cagan y esas son las que manchan la institución. Pero eso no quiere decir que es que ya todos somos malos. Hay personas buenas aquí en esta institución. Ustedes ya se han dado cuenta. O sea, Colombia también maneja una obra de moral ni el berraco. Hoy está hablando el policía y ya mañana pone una denuncia, vaya y pone una denuncia y ellos te atienden el caso. Entonces, no manejemos la doble moral. O sea, seamos uno solo y unámonos. Esto no es de andar quemando cosas, esto no es de andar contra la policía, esto no es de tú allá y yo acá, no, unámonos que somos un país. Busquemos la solución, que esta no es la solución. Y de verdad, me pone triste esto, ver este país así como está. Y nada, de verdad qué tristeza. Tristeza que por ejemplo, yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Hay patrulleros que saben que están haciendo las cosas bien. Y por las personas que lo que hacen es hablar y hablar y hablar y hablar y decir que son lo peor. O sea, sin palabras de verdad. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando la moral al que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque al ver al compañero que también está haciendo las cosas bien y fue agredido por ustedes, qué va a decir que está haciendo las cosas bien? ¿Pero de qué sirve? De verdad, unámonos. Esto no es de guerra. Nosotros no somos guerra. No nos vean como que la tercera guerra mundial aquí en este país. ¿Ah? No, unámonos un poquito más y yo los invito a que conozcan primero a las personas antes de decir todos los policías son malos. Todos los policías no somos malos. Habemos muchos policías buenos. Hay una cantidad de policías buenos que de verdad, sí dan la vida por ustedes y lograron por la bandera, lograron por la patria. Y vamos a dar la vida por ustedes. Y si toca, se da la vida por ustedes. Pero es que lo que pasa, nos están quitando la vida y se la estamos quitando pues con esos policías que actúan mal. Un mal procedimiento, se le fue la mano, no sé, por decirlo así, porque uno no sabe, en fin, qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, no nos vean como un objetivo que es de pelea, como que, ah, ya viene ese tombo, ya vamos a darle pata, que no sé qué. Marica, no, no nos volvamos así. Eso no es lo que queremos para el país. Buscamos la solución. Que por donde vamos, esa no es la solución. Ya les dije, es muy feo estar en una fecha de cumpleaños y que te toque acá, mientras tu familia está allá. Estar detrás de alguien que cumpla las normas. Decirle a alguien esto y esto y esto. Uno no sabe cómo se levantó ni nada. Lo van insultando uno una vez. Esa no es la solución. Y nada, solamente quería dejar ese mensajito y a ver qué solución hacemos, porque qué triste es así como estamos. Y yo sé que algunos entenderán. ¿Así me entendés? El señor no te pone problemas. O sea, yo que me voy a meter con un señor que yo le pido una requisa y me diga, hágale. Hágale que usted la autoridad. O sea, nosotros no vamos tampoco hiriendo a las personas así porque sí. Pues tampoco estoy aquí como para justificar lo que pasó con el abogado. Que no soy nadie. Vuelve, le digo, la injusticia no me gusta y por eso estoy aquí. Es que policía y hueputas, son boy y hueputas, que no sé qué. De verdad, a todos nos están diciendo eso, porque yo también estoy portando el uniforme. Aunque soy por irme también si Dios quiere. Y la frase que di un día que no quería ser policía era porque pues de verdad no me gusta. Pues no me gusta como una de carrera. Pienso pues otras cosas, aspiro a otras cosas. Y la policía no es mala, no vean la policía como un enemigo, no vean la policía como lo peor. Ni lo estén comparando con los soldados porque los dos hacen una buena labor. Los dos también se sufren. Todos sufren. Usted no sabe de verdad qué.